Buenas tardes, bienvenidos al recuento de noticias deportivas en esta jornada de miércoles que ya empieza a mirar hacia el fin de semana deportivo. Hacia ahí, en concreto hacia el domingo por la mañana, mira ya el Real Valladolid, que esta mañana ha regresado a los entrenamientos. Lo ha hecho con la ausencia de Juan Villar. Definitivamente parece que es más importante de lo que en un principio podríamos pensar, y aunque por delante todavía quedan varias sesiones de entrenamiento, la mitad prácticamente de la semana, ahora mismo hay que poner la interrogante en la participación de Juan Villar. Sí ha estado, por cierto, Espinoza. Y este hombre ha sido el gran protagonista de la jornada. Después de la sesión de entrenamiento, Joan Jordán ha recibido el premio que le acredita como el mejor jugador del pasado mes de marzo. Es la primera vez que lo recibe esta temporada y es un sentimiento amargo el que ha tenido al recogerlo, porque dice, le hace ilusión a nivel particular, pero desde luego a nivel general no ha sido el mejor mes, el de marzo, para el Real Valladolid. A nivel personal estoy muy contento porque vine aquí con unos objetivos y se están cumpliendo, el jugar, el crecer, el tener minutos, equivocarme, aprender y mejorar. Y necesitamos estos tres partidos en casa que lo den todo con nosotros, porque nosotros lo vamos a dar todo para intentar acercarnos un poquito a esa zona de playoff. Nos están penalizando mucho nuestros errores, pero mucho. Y no de este último mes y medio. Yo creo que más atrás hemos perdido partidos, lo hemos empatado. Y nos penalizan mucho. Partidos que teníamos que ganar los empatamos, y los partidos que teníamos que empatar los perdemos. No vamos a decir que se pueden hacer números, pero están ahí. Estamos a 5 y quedan 30, entonces a esperar que la gente pinche a nosotros ganar. Y pues sí, eso es lo que le queda a este Real Valladolid, esperar a que los demás pinchen, aunque evidentemente también tiene que cumplir con su parte, y esa parte es la de conseguir victorias. La próxima, este domingo por la mañana a las 12 en el Estadio José Zorrilla y ante el Córdoba Club de Fútbol, ya saben, con muchos ex, con Verdes, con Alfaro, con Rodri. En fin, esperemos que no se cumpla esa maldición que suele tener el conjunto vallisoletano. Dejando el mundo del fútbol y centrándose en un aspecto fundamental, les vamos a comentar cómo está un tema del que seguramente ustedes, yo les confieso que me ha pasado tres cuartos de lo mismo, no se acuerden muy bien. Si yo les hablo de Saúl, un jugador que firmó por el Real Valladolid, ¿ustedes se acuerdan? Pues así está el tema. El Deportivo y su presidente han actuado de mala fe con un club que ha sido amigo del Deportivo de La Coruña siempre. Y lo más importante de esta sentencia es que se ha demostrado que nosotros teníamos razón. Todo viene de finales del año de 2014. En el mes de septiembre de ese año, Saúl García se compromete con el Real Valladolid entre los años 2015 y 2019. Entonces estaba en el Racing de Santander. Pero en diciembre llegó el Deportivo de La Coruña, le ofreció un contrato con mejores condiciones y el jugador firmó. A partir de ahí se produce la duplicidad de contratos. Desde entonces, el Deportivo de La Coruña ha querido perjudicar notablemente al Real Valladolid. Y a partir de ahí, buscando un resquicio legal en la nueva normativa de control económico de la Liga, presenta una denuncia ante la Liga y pide el descenso de categoría del Real Valladolid. Evidentemente no nos desciende porque no había lugar, porque nosotros hemos demostrado que estábamos de buena fe. Bueno, imaginaros cuando llevas 17 años de tu vida en un club que estás intentando sacar adelante con todos los errores que he cometido, que probablemente sean más que aciertos, encontrarte en una situación como esa, la semana y pico, las dos semanas que pasamos y la ansiedad que nos creaba. Algo que evidentemente ha repercutido en las relaciones de ambas entidades. Que he vivido muchas cosas en ese estadio cuando yo no estaba en el mundo del fútbol, y por las relaciones familiares, evidentemente, que las relaciones fueran tan buenas como han sido siempre. Pero ellos sabrán por qué han querido enturbiarlas cuando creo que se ha demostrado en la sentencia, y así lo dicta la sala de lo social del TSJ. O sea, hay hechos que ya son indiscutibles, ¿no? Es un paso más en este arduo camino con la justicia, pero no el último, porque contra esta decisión cabe interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. Bueno, llegó incluso, como decíamos, a pedir el descenso de categoría al Deportivo de La Coruña. En fin, pues un tema que estaba en el olvido, del que quizá no teníamos muchas últimas referencias, pero que vuelve a la palestra por esa decisión del tribunal. Y dejamos el mundo del fútbol, hablamos de baloncesto. Esto es lo que le queda al Club Baloncesto Ciudad de Valladolid para concluir la liga.
A falta de 3 jornadas para que finalice la Liga y tras el tropiezo frente al Albacete, los de Paco García se sitúan en la 10ª posición de la tabla con 41 puntos, los mismos que el 9º, 8º, 7º y 6º clasificados, pero fuera de promoción por el Basket Average. Por delante, un sprint final que no se antoja nada sencillo, ya que las Ardillas tienen que viajar a la cancha del Hospitalet y el Cambados para acabar recibiendo al Granada en la última jornada liguera. Todo esto con la presión añadida tras la inesperada derrota en casa frente al colista de la competición, por lo que los vallisoletanos tendrán que mostrar su mejor imagen si no quieren acabar apeados de la zona de promoción. Ese segundo pelotón de 5 equipos, sabemos que hay uno que se va a quedar fuera, que es el equipo tonto, que como yo le digo a mis jugadores, espero que no seamos nosotros. La planificación que hemos hecho los técnicos con Félix de Fuentes, todo va muy dirigido a intentar llegar de la mejor forma posible a esa fase final, ¿no? A partir del 22 de abril, los playoffs empezarían el 28, intentar llegar de la mejor forma posible a ese momento. Esperemos que las Ardillas vuelvan a la senda de la victoria en este desenlace liguero y logren disputar los ansiados playoffs. Esperemos, recta final para el baloncesto y también recta final para el balonmano. Vamos a ver si son capaces en Huerta del Rey, feudo inexpugnable, de asegurar la permanencia. La Liga Sobal está llegando a su tramo final y con ella el Atlético Valladolid tiene aún una premisa por delante: conseguir la salvación. Nosotros tenemos que pensar ya lo que nos queda de aquí a final de temporada, tenemos que afrontar cada partido como si fuese una final y así lo tenemos que tener claro. Todos los partidos para nosotros ya tienen que ser vitales. Para ello será importante que el conjunto de Nacho González mantenga su gran rendimiento como local. Los gladiadores, con 9 victorias en Huerta del Rey, son el 4º mejor equipo en casa. Por delante tienen aún 4 importantes finales como local, en las que se enfrentarán a 2 equipos de la parte alta de la tabla, Ademar y La Rioja, y a otros 2 que luchan por su mismo objetivo, Puerto Sagunto y Villa de Aranda. En cambio, el rendimiento lejos de Huerta del Rey no es tan positivo, y es que salvo en una ocasión, los vallisoletanos siempre han caído derrotados. Será aquí donde los de Nacho González tengan que mejorar. Bidasoa, Sinfín y Frigoríficos Morrazo serán los equipos que reciban a los vallisoletanos. Enfrentamientos que serán vitales, ya que tanto el Atlético Valladolid como sus rivales tratarán de huir de la quema del descenso. El primer duelo, este sábado frente a La Rioja. Y la Federación Española de Balonmano ha comunicado esta misma mañana la convocatoria que ha elaborado Isidoro Jiménez, preparador del Combinado Nacional Español Junior, para participar en el torneo Cuatro Naciones, que se va a disputar en Agen y Pessac. En Francia es el test definitivo para el Campeonato del Mundo de Argelia 2017 y tanto Dani Dusevayev como Rubén Río como Jorge Serrano están en esa convocatoria, los 3 jugadores de el Atlético Valladolid. Por cierto, convocatoria en la que también está David Fernández, el vallisoletano, ahora en las filas del Abanca Ademar León. Y esta mañana a los que hemos visto en el estadio de fútbol es a los del rugby. Y es que ya se empieza a preparar, evidentemente, ese gran evento, esa gran final de la Copa del Rey de rugby. Ya se empiezan a dar pasos y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que ya se empiezan a agotar las entradas, que no han podido salir esta mañana a la venta en un número de más de 2.000 que se han agotado en prácticamente, podríamos decir, unos minutos. Desde luego, la final de Copa va a volver a ser un auténtico éxito en Zorrilla. Nada más, nos marchamos. Feliz sobremesa. Adiós.